Ignacio Chávez Sánchez nació en Cirándaro, Guerrero, el 31 de enero de 1897. En la época en que nació, la población pertenecía al estado de Michoacán. Fue considerado el padre de la cardiología en México. Fundó el Instituto Nacional de Cardiología, que actualmente lleva su nombre. Ignacio Chávez estudió la preparatoria de medicina en el Colegio de San Nicolás Obispo, que en 1917 se convirtió en parte de la Escuela de Medicina de Morelia y se integró a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue en 1920 cuando obtuvo el grado de médico cirujano en la Universidad Nacional de México. El prominente cardiólogo mexicano fungió como rector de la Casa de Hidalgo de 1920 a 1921. Impartió cátedra de diversas materias en la Escuela de Medicina de Morelia en 1920 y en la Escuela Nacional de Medicina desde 1922. En 1924 fundó la primera área de cardiología del Hospital General de México, la cual dirigió hasta 1944. Entre otras de sus aportaciones, el doctor Ignacio Chávez fue director del Hospital General de México, fundó la Sociedad Mexicana de Cardiología, fue miembro fundador del Colegio Nacional, fundó el Instituto Nacional de Cardiología, el cual dirigió hasta 1961, año en que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Recibió la Medalla General Morelos, otorgado en Michoacán en 1954. Fue designado doctor honoris causa o rector honorario de 95 universidades alrededor del mundo. Chávez Sánchez murió el 13 de julio de 1979 y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 26 de febrero de 1997. Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos al espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Reciban un caluroso saludo a nombre de cada uno de los integrantes de este equipo de Los Nicolaitas. Ya iniciamos con carácter universitario. Ya vieron, fue la forma de comenzar con esta semblanza de Ignacio Chávez Sánchez, nombre de quien lleva el máximo galardón que entregará la Universidad Michoacana a los mejores promedios de posgrado Nicolaitas. Es el Centro Cultural Universitario que en el próximo 31 de enero será el foro, el recinto, donde se van a entregar estas condecoraciones. Esto es lo más destacado de cada uno de los posgraduados que reciben esta condecoración y por ello la titular de posgrado, la doctora Ireri Suazo, nos habla de estos pormenores. Como parte de los festejos que se enmarcan en el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el próximo 31 de enero, la máxima casa de estudios en el estado llevará a cabo la entrega de la presea Dr. Ignacio Chávez Sánchez, uno de los personajes más importantes dentro de la conformación de la Casa de Hidalgo. 25 estudiantes de posgrado serán quienes reciban tal distinción en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. La selección fue hecha en base a la forma destacada en que dichos jóvenes han cursado sus estudios y el impacto social de su proyecto de tesis. Ireri Suazo, coordinadora de posgrado, comenta para Los Nicolaitas respecto a este evento. Es una medalla que se otorgará una vez cada año, el 31 de enero. ¿Por qué el 31 de enero? Es en honor al doctor Ignacio Chávez, porque es la fecha de su nacimiento. El doctor Ignacio Chávez es un nicolaita, él fue nuestro rector, fue rector en la Universidad Michoacana. Nuestra Facultad de Medicina lleva el nombre del doctor Ignacio Chávez y consideramos que es un hombre ejemplar, un hombre de ejemplo para todos nuestros estudiantes y queremos reconocer tanto a nuestros estudiantes de posgrado como al doctor Ignacio Chávez a través de esta medalla.
como lo dice el reglamento, es para los destacados, los sobresalientes estudiantes de posgrado, y en este sentido, bueno, hay que haberse titulado con mención honorífica, hay que tener un promedio mayor a 0.5, hay que haberse titulado en tiempo, y hay que haber tenido una productividad muy destacada y ser un excelente estudiante durante sus estudios de posgrado. Tenemos alguno de los galardonados de esta presea, doctor Ignacio Chávez, y nos hablan precisamente de esta distinción. Soy del posgrado en Ingeniería Química, en la maestría en Ciencias en Ingeniería Química. ¿Qué significa para ti esta medalla? Principalmente significa la retribución a un gran esfuerzo que se ha hecho en realizar estos estudios de posgrado. Un gran agradecimiento a todos, pues principalmente a mi asesor, que ha sido un gran apoyo para nosotros, y es un trabajo invaluable lo que hace para lograr tener, digamos, este desempeño. ¿Con qué proyecto pudiste acceder a este premio? Mi proyecto en la maestría fue por medio de ecoindustrias o plantaciones forestales, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, estas siendo integradas con refinerías y biorefinerías para hacer un proceso más sustentable y que pueda tener un impacto beneficioso en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto ambiental. Este premio, y yo creo que es algo nuevo y algo que vale la pena reconocer en el esfuerzo de todos los estudiantes de posgrado. Creo que se siente muy, muy bien que te reconozcan por tu desarrollo académico. En especial, ¿por qué se te dio a ti esta medalla? Bueno, en este caso yo fui un alumno sobresaliente de la primera generación del posgrado de la maestría en Ecología Integrativa del INIREN, o sea, del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, y realicé mi investigación con anfibios y reptiles, y a la fecha he aportado gran conocimiento respecto a la distribución y conservación de estos animales. Para mí es un honor muy grande, primero, ser la persona que obtiene este premio en la universidad, en mi facultad. Estoy pues sumamente emocionada y pues es un privilegio. ¿Con qué proyecto pudiste acceder a esta medalla? Es una tesis en torno a la satisfacción laboral del personal administrativo. ¿Cuáles fueron los resultados? La verdad es que fueron resultados muy positivos y que pudimos ver tanto con mi asesor como las personas que fueron los sinodales, que es muy importante tener satisfacción laboral en las organizaciones, porque eso depende de la actitud del trabajador, el que apoye, el que esté en constante motivación, muchas cosas muy, muy buenas que me gustaría platicar con ustedes más adelante. Bueno, para mí es un logro muy importante en mi carrera, es el fruto del esfuerzo de años de estudiar, de empeño y de trabajo, y obviamente también el esfuerzo y la dedicación no solo de mi familia, sino de mis profesores. Yo soy de la Facultad de Psicología y creo que en nuestra facultad tenemos excelentes profesores y bueno, en el departamento, en la División de Estudios de Posgrados también, y aparte es un logro en conjunto con mi asesora, que es la doctora María Elena Rivera Heredia, entonces es un logro muy importante para mí. ¿Con qué proyecto accediste a esta condecoración? Bueno, soy estudiante, era estudiante en ese momento de la maestría, y yo diseñé dos programas de intervención preliminares para la prevención del suicidio en adolescentes. ¿Cuáles fueron los resultados? Los programas, uno de ellos sirvió para disminuir la disforia y los chicos, y el otro ayudó a fortalecer un factor de protección que es el manejo de la tristeza. Thank you.
Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. En otro tema, se está desarrollando la Olimpiada Nacional de Biología, donde representantes nicolaitas se han destacado entre los mejores competidores dentro de la 26ª edición. En esta justa participan 172 jóvenes. Quiero decirle que 75 son mujeres y 97 son hombres, todos ellos mayores de 19 años. Seguramente nos van a traer extraordinarios resultados. Aquí se los daremos a conocer. En otras cosas, se encuentra abierta la convocatoria para cursar la maestría en Derecho Electoral, misma que cierra el próximo 17 de febrero. Tome nota. Esta maestría de Derecho Electoral se va a ofertar de dos maneras. Una cerrada, que es el convenio con los órganos electorales, Tribunal Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, y la otra que es una convocatoria abierta que cierra el 17 de febrero. Están invitados para que se puedan capacitar. Hay que señalar que esta maestría, como las que ofrece la universidad, es autofinanciable. No le genera recursos, el gasto o la relación de recursos a la universidad. Los alumnos tendrán que cubrir sus respectivos gastos. Va para lo mismo, es la misma capacitación, es el mismo programa. Pero aquello ya es un convenio específico que ya se lleva a la práctica en esa vinculación que tiene la universidad con sectores públicos y privados, en este caso con el sector público. Es el mismo beneficio para las personas que se quieran capacitar. Cuando se ejerce el derecho electoral, están los órganos, están los tribunales y están los abogados que litigan en materia electoral. Entonces, es el beneficio nada más que para diferentes partes. El director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Damián Arévalo Orozco, nos visitó y nos compartió la información del libro que se presentó sobre la Constitución de 1917, en donde profesores nicolaitas participan en esta publicación. Hay que señalar que nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, próxima a cumplir sus 218 años de la instauración de los estudios, se ha asociado a nivel nacional con la ANFADE, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho del país. Tiene otra asociación a nivel internacional, que es la FAIDAL, en América Latina. Pero en este caso, en cada congreso, en cada asamblea, se toman temas trascendentales para su discusión y análisis. En este caso, en la reunión anterior de 2016, se abordó el tema del centenario de la Constitución, nuestra máxima carta de leyes, nuestra máxima constitución, y se acordó hacer un libro conmemorativo para festejar este centenario, conmemorar este centenario. Habrá que ver si se festeja o no, de acuerdo a los derechos. Consideramos que ha evolucionado la Constitución de 1917 con todas sus reformas, más de 700, casi 800 reformas que tiene nuestra Constitución, pero se quiso hablar sobre ello. La Facultad de Derecho de nuestra universidad decidió colaborar, es coeditora de este material tan importante. Lo coordina un profesor de la Universidad de Puebla y lo prologa el presidente de la ANFADE, el doctor Máximo Carvajal Contreras, que por cierto se presenta el día sábado a las 10 de la mañana en el aula central de nuestra facultad. Están invitados todo el público para que puedan acompañarnos. Esta obra se va a difundir, es la primicia, pero se tendrá que difundir dentro de la comunidad
para conocer nuestra Constitución y la evolución de la misma. Hay que señalar que algunos de los profesores de la facultad participan con artículos dentro de este material, como lo hacen varios profesores de todas las universidades que pertenecen a ANFADE. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Tenemos mucho más que ofrecerle en este programa de la Universidad Michoacana. Llegamos a la agenda cultural. Lo invitamos en esta ocasión a visitar el Teatro José Rubén Romero para que disfrute lo mejor del séptimo arte a través de la 61ª Muestra Internacional de Cine. Comenzamos el día 30 con El Cliente. El realizador iraní Asghar Farhadi presenta una radiografía familiar donde el protagonista masculino se ve envuelto en un remolino definido por el rencor y la venganza. El martes 31 continuamos con Tempestad, un documental mexicano bajo la dirección de Tatiana Hueso, a través de imágenes que nos sumergen en un viaje del norte al sur de México, con dos testimonios se entrelazan y conducen al centro de una tormenta, un país donde la violencia ha tomado el control frente a la impotencia de sus habitantes y a la indiferencia o complicidad del mismo Estado. El día 1 de febrero se proyectará el filme Graduación, donde refleja una lúgubre postal del país al sugerir dinámicas sociales influenciadas por el individualismo, el tráfico de influencias, la desintegración familiar y la herencia de la corrupción de un gobierno comunista. El jueves 2 se presentará la película Miss Ukusai, bajo la dirección de Keiichi Hara. Esta es la historia jamás contada de Oei, un retrato animado de una mujer de espíritu eclipsada por la sombra de su padre. El día 3 toca el turno a una producción franco-canadiense titulada Fátima. Es una comedia dramática naturalista bajo la dirección de Philippe Faucon. El día 4 de febrero se exhibirá Aquarius. Clara es una periodista retirada que ronda los 60 años de edad y vive en un departamento del edificio Aquarius. Aquí tendremos la actuación de la actriz brasileña Sonia Braga. Además le tenemos una propuesta a Nicolaita. Nos muestra su exposición la doctora Filomena Gracio en la Galería David Alfaro Siqueiros bajo el título Migraciones Cromáticas Suite Danaus. La entrada es libre y el horario de visita es de 9 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Ya está usted informado de alguna de las actividades culturales que la Universidad Michoacana ha preparado para usted? Recuerde que todos tienen entrada gratuita. Hasta la próxima Agenda Cultural. Soy Yuri Servín. Tres jóvenes, tres estudiantes nicolaitas participan en el tercero y quinto grado de la licenciatura en Derecho para lograr colocarse en el segundo lugar nacional dentro del torneo interinstitucional de invierno. Es un debate y nos cuenta la experiencia y una invitación a los jóvenes a que participen en este tipo de encuentros académicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Iván Torres Santana, soy alumno de la licenciatura en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en esta ocasión estamos aquí por una cuestión muy importante. Fuimos subcampeones en un torneo nacional que se celebró aquí en Morelia, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y bueno, una de las cosas muy importantes por las cuales nos encontramos hoy aquí es para hablarles de la importancia que tiene el debate actualmente en Michoacán y en México. Quiero platicarles que el debate parlamentario en este formato tiene realmente muy poco en nuestro país, lleva 3 años y bueno, pues somos una de las escuelas pioneras públicas
actualmente debate en este formato. Ya tenemos 2 años de los 3 años que lleva el formato aquí en México, y pues bueno, en el torneo pasado, en el torneo invernal de interuniversitario de debate aquí en Morelia, resultamos subcampeones. Nos enfrentamos con 10 universidades de todo el país, y pues bueno, después de 8 rondas de debate, contando la semifinal y la final, pues salimos subcampeones en este torneo. Entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros queremos platicarles es la experiencia que nos deja el debate, y sobre todo la argumentación. En este mundo creciente de universidades que cada vez se animan más a practicar este tipo, nosotros también queremos ser pioneros y que ustedes se incluyan, porque en algunas de las escuelas más importantes del país ya incluso debaten en este formato, pero en inglés y a nivel internacional. Entonces queremos fijarnos como una meta para el siguiente año, que se celebra el mundial más importante de universidades, va a ser aquí en nuestro país, la sede va a ser en México. Queremos participar en inglés, entonces también queremos hacerles una invitación y reiterarles que la Universidad Michoacana está siempre a la vanguardia en este tipo de proyectos y de iniciativas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Miroslava Pacheco Lara. Al igual que mi compañero y mi compañera aquí presente, yo también acudí a esta experiencia del debate. Y es muy importante decirles a todos ustedes que el debate no te exige que tengas un conocimiento exacto sobre un tema. El debate es una disciplina multidisciplinaria en este formato, lo cual quiere decir que cualquier persona de cualquier carrera puede participar sin necesidad de tener conocimientos básicos. Nosotros, por ejemplo, somos de la Facultad de Derecho, pero hemos debatido con chavos que son ingenieros, con chavos que son doctores, con chavos que son de comercio internacional, y hemos estado al nivel de ellos, porque como lo dice mi compañero, nos colocamos como subcampeones. En esa semifinal en la que estuvimos, mi compañero y yo, estuvimos con compañeros de la Universidad de Guadalajara en la final. Ellos, al igual que nosotros, pues son de diferentes carreras, como la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y como de Comercio Internacional. Y es muy importante también decirles e invitarles que no se preocupen o no tengan miedo a participar en estos eventos, porque los temas son diversos y te exigen que estés actualizado, que sepas lo que está pasando en el mundo, que sepas de política, que sepas de economía, porque debemos de ser nosotros como jóvenes millennials, debemos de estar preparados para lo que nos acontece y capacitados, principalmente porque el mundo en esta actualidad se encuentra en un nivel de exigencia increíble, y a ese nivel tenemos que llegar nosotros, y es por eso que esas actividades te ayudan para que puedas seguir participando y para que puedas colocarte en ese nivel de exigencia. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Michelle Hernández, yo también soy compañera y parte de la clínica de argumentación, retórica y debate, y yo les voy a hablar específicamente de cuáles son los beneficios que trae el debate. Si bien, como ya mencionaron mis compañeros, ellos se colocaron en una final, pero detrás de esto hay un arduo trabajo, es decir, nosotros traemos como bases disciplina, esfuerzo, constancia, muchas habilidades que nosotros desarrollamos y que muchos no teníamos, y que con esta actividad del debate, con la práctica diaria, se han desarrollado. Por eso es de vital importancia que todos los estudiantes, nicolaitas o no nicolaitas, se unan a la práctica del debate, porque no solamente trae estas habilidades, sino también te hacen consciente de las necesidades que tiene el mundo, de cuáles son las ocupaciones que debemos de tener, además de que hace que desarrollemos la habilidad verbal y la no verbal. Aparte de estas cuestiones, también es importante que, pues, nosotros como jóvenes y futuros profesionales, seamos críticos, tengamos un ambiente pues propicio para que nosotros siempre veamos al futuro y siempre seamos los que innoven con estas situaciones. Y creo que es bastante destacable que nosotros como nicolaitas pongamos pues la primera piedra, y que todos nuestros compañeros se animen a participar en este tipo de actividades, porque nos va a traer beneficios. Tanto que en los siguientes meses, en julio aproximadamente, va a ser el primer nacional, bueno, en realidad es el tercer nacional de debate, pero va a ser por primera ocasión en Michoacán, va a ser llevarse a cabo aquí en la ciudad de Morelia, y es un esfuerzo conjunto con el Tecnológico de Monterrey Campus Morelia y la Universidad Michoacana.
Entonces los invitamos abiertamente a que se unan a las prácticas de debate. Cualquier persona se puede incluir y están totalmente aceptados. Amigos, es momento de poner punto final en esta emisión. Lo esperamos la próxima semana. A nombre de este equipo nos despedimos, no sin antes ofrecer un saludo a todos nuestros seguidores en Facebook, en nuestras redes sociales que han estado pasando a lo largo del programa, YouTube, Twitter y Facebook. En especial a Rosario García. Ella es una seguidora muy activa de nuestra cuenta en nuestra red social de Facebook. Gracias, Rosario, por todos tus comentarios. A todos ustedes tomamos en cuenta todos sus comentarios y todas sus críticas son bienvenidas. Muchas gracias, soy Areri Sánchez, lo espero la próxima semana. Hasta pronto.